Y hoy venció el plazo para el pago de la rebaja en un 80% de los intereses en los impuestos de industria y comercio y predial en el municipio capital. El recaudo fue muy pobre en el impuesto predial. Hoy venció el plazo para el pago de rebajas de intereses de los impuestos de industria y comercio y predial en el municipio de Arauca. Al parecer no se alcanzó la meta del recaudo. Sí, señor. Miren, nosotros siempre vivimos preocupados porque la situación económica del municipio, aunque no es muy buena, creemos de que el pago de los impuestos se debe dar. Pero también hay que mirar que el no pago de los impuestos ocasiona unos intereses, y esos intereses son bien onerosos. Anualmente le incrementa un poco más de la del cuarta parte de la deuda anual por el concepto de intereses y de sanciones mucho más. El secretario de Hacienda Municipal de Arauca, Heriberto Villamizar, manifestó que las restricciones las puso la misma reforma tributaria a nivel nacional. Pero hay un momento en el cual nosotros, desde casi iniciando años, aprovechamos lo que la reforma tributaria del año pasado nos permitió, presentamos un acuerdo al Consejo, el Consejo Municipal no lo aprobó y hasta hoy, 31 de octubre, los contribuyentes tienen la opción de ahorrarse hasta un 80% en las sanciones e intereses, siempre y cuando cancelen de contado previo a unas restricciones que hay. Esas restricciones nosotros no las pusimos, la puso la misma reforma tributaria a nivel nacional y lo que hacemos nosotros es plasmarla en un acuerdo y hay que darle cumplimiento a ella. Esa restricción nos dice que aquellos que a 28 de diciembre del 2018 tenían requerimiento y no estaban en cobro coactivo, hacia ellos va el beneficio del 80% en intereses y sanciones. El funcionario manifestó que con el vencimiento de este plazo, este año no habrá más descuentos. No, señor, por este año no hay más. Habrá que esperar si reformas tributarias del orden nacional le permite a los entes territoriales nuevos beneficios, pero por este año no va a haber más. Lo único que sí tenemos próximamente, por lo que resta el año, es acuerdos de pago. Todas las personas, para que no continúen los procesos de cobro coactivo, que en este momento van más de 2.500 procesos de cobro coactivo en cuentas de ahorro y corriente. Para que eso no continúe, acérquense. La administración tiene la opción de darle hasta 3 años de plazo para que usted puedan pagar. Con el recaudo solo se cumplió con los impuestos de industria y comercio. En el caso de industria y comercio ya tuvimos la meta del 100%, pero en impuesto predial todavía no la tenemos, porque esperamos que la gente se acoja al beneficio y pueda ahorrarse esa plática. De lo contrario, nos tocaría que continuar con los procesos de cobro coactivo. A la Administración Municipal de Arauca le fue mal en el recaudo del impuesto predial.